En 1459 se escribió un libro que contenía imágenes tan insólitas que hasta 500 años después su significado seguía envuelto en misterio. Describe artilugios imposibles de asedio medieval y máquinas de guerra, así como mecanismos extraordinarios y sangrientos duelos a muerte. No obstante, en el manuscrito faltan ciertos datos clave y al autor se lo representa misteriosamente sujetando una cadena rota. ¿Por qué llegó a escribirse el manuscrito y quién pudo haber desvelado su verdadero potencial? Este libro revela los secretos de una edad medieval mucho más desarrollada de lo que futuras generaciones pudimos jamás imaginar. Libro de luchas medievales. En la profundidad de los sótanos de la Biblioteca Real de Dinamarca descansaba un libro con más de 500 años de antigüedad. Sus tapas de cuero desgastado lucían una única inscripción, Tal Hofer, el enigmático maestro de lucha del medievo. Este intrigante libro está escrito en suevo, un antiguo dialecto alemán, y contiene 300 páginas en color de imágenes y texto que ofrecen una asombrosa crónica de la vida en la Edad Media. Este es el auténtico manuscrito de Tal Hofer de 1459, con una bellísima edición en colores que se mantienen tan vivos como si los hubieran pintado ayer. En el centro vemos al propio Tal Hofer dictando a su escriba. Las imágenes y textos codificados contenidos en el manuscrito son de tal envergadura que podrían hacer tambalear las creencias del mundo moderno sobre la Edad Media. ¿Eran las técnicas de combate y de guerra tan primitivas como nos imaginamos? ¿Realmente los caballeros se comportaban con la caballerosidad descrita en la época victoriana? ¿Eran tan rudimentarios como la historia nos ha hecho creer? Es un documento de inmensa importancia porque nos revela muchísimo sobre aquel misterioso mundo. Es realmente como abrir una caja de secretos. Por primera vez, la Real Biblioteca de Dinamarca ha permitido la filmación del manuscrito y un equipo de expertos de todo el mundo investigarán las imágenes y los textos contenidos en su interior, ayudados de los programas de asistencia de imágenes digitales más desarrollados y recreando técnicas de lucha nada ortodoxas. Me está revolviendo el estómago. Descodificarán las enigmáticas ilustraciones del libro y construirán sus misteriosas máquinas. Bombea de verdad, ya está debajo del agua. El equipo pondrá a prueba los métodos y tecnologías explicados en el manuscrito en un intento por averiguar el grado de autenticidad con el que Tal Hofer describe la Edad Media. El manual de lucha de Tal Hofer yació abandonado en la Biblioteca Real de Copenhague durante más de 200 años. Pero 500 años después de que se escribiera, el manuscrito reapareció gracias a los estudiosos de artes marciales de todo el mundo y a su empecinada búsqueda de documentación sobre las técnicas de lucha medievales. Uno de esos estudiosos, el maestro de lucha John Clements, ha dedicado su vida a aprender los diferentes estilos de este arte característicos de la Edad Media. Es uno de los expertos de referencia mundial. Sabemos muy poco de Tal Hofer como hombre, de su vida privada, así que él mismo es un misterio en ese sentido. Pero conocemos mucho de él como maestro del arte de las armas. Era caballero y profesor o instructor en las artes de lucha de caballería. Tal Hofer dedicó casi la mitad de su manuscrito al combate medieval, y dentro de sus páginas descubrimos numerosas viñetas dedicadas al intrigante y violento mundo de las justas. Se identifican claramente por el área marcada en la que los combatientes deberían enfrentarse. Muchas de las viñetas del manuscrito se refieren a las peleas en las justas. Las justas eran una institución muy curiosa. Cuando alguien acusaba a alguien de algo y no había testigos ni pruebas, el juicio por combate o justa era el método empleado para dirimir quién decía la verdad. En la octava lámina del libro de la lucha, Tal Hofer describe los motivos por los que una persona podía ser llamada a justa. Asesinato, traición, herejía, deslealtad, delación o faltar al respeto a una dama. Aquellos que violaban cualquiera de esas leyes eran a menudo obligados a enfrentarse entre ellos en una justa.
Ilustrada en el manuscrito de Talhofer, hallamos una sangrienta descripción de la población medieval encerrada en estos recintos para justas, dando violenta cuenta de sus oponentes con un letal surtido de armas, entre las que se encontraban una originalmente concebida para la defensa, que había sido modificada para el ataque. Aaron Painberg conoce perfectamente las ventajas que presenta un escudo frente al enemigo. Soy agente de los SWAT en Appleton, Wisconsin. Llevo un escudo antibalas delante de mí como una de mis obligaciones. Mi escudo y este escudo tienen muchas cosas en común en cuanto a que obstaculizan la visión, tu capacidad de ver al enemigo. Si no puedes ver a tu enemigo, no puedes matarlo. Cuando se utiliza un escudo, es esencial saber que habrá momentos en que tengas que renunciar a esa protección, a esa defensa, para poder ver a tu contrincante. Según el manuscrito de Talhofer, este inmenso escudo con puntas o pavise tendría sus orígenes en el siglo XII, cuando los escudos aún eran aceptados como arma para los duelos entre las clases bajas no nobles. Sus afiladas puntas y los ganchos como guadañas eran utilizados con efecto devastador, según el manuscrito de Talhofer. John y Aaron van a tratar de demostrar si efectivamente estos escudos podían utilizarse como afirma el maestro. Vamos a probar estas armas, a ver cómo funcionaban, cómo se movían, a ver si las viñetas de Talhofer nos sirven para reconstruirlas físicamente y aplicar nuestros conocimientos sobre las artes de lucha que él describe. Para no perder ni la más mínima posibilidad de victoria en una justa con escudo, Talhofer detalla dos técnicas: engancharlo con el otro escudo para dejar expuesto al contrincante o clavar la base firmemente en el suelo para crear una barrera más eficaz. Ahora veo lo que estás haciendo. Y mira qué rápido bloqueaban. Es cierto, creía que iba a poder bloquear y empujar. Se planta el escudo y se pelea a su alrededor, empleándolo como barrera entre mi enemigo y yo. Es muy rápido. Se ven los huecos porque los huecos se crean entre los dos escudos. Era tal la eficacia de los escudos como arma ofensiva que ni siquiera se requería de una espada para acabar con el enemigo y salir victorioso de la justa. Puedo afirmar que las técnicas descritas por el manuscrito de Talhofer se aplican y funcionan. La guardia arriba y abajo, el desplazamiento, los regates, el enganche, el empuje, todo el trabajo con los pies, todos los movimientos están ahí. Es un tipo de lucha a muerte y cruel por el que ahora siento mucho más respeto. Aunque no era habitual ver luchadores peleando solo con escudos, no es una imagen extraña, en cambio, en el manuscrito de Talhofer. Otra serie de viñetas, relacionada también con las justas, redefine la batalla entre los sexos. Esta sensación del manuscrito incluye una batalla entre un hombre y una mujer, un tipo de duelo o disputa que tenía que librarse a vida o muerte. Es la primera aparición de un duelo hombre-mujer en un libro de lucha. Esta imagen de una mujer luchando contra un hombre dista mucho de la típica imagen de la mujer medieval, ajena por completo al violento mundo de los hombres. Las mujeres medievales tenían mucho más poder del que se les ha atribuido hasta ahora, sobre todo durante el siglo XIV. Fueron conquistando parcelas de poder hasta dirigir negocios y cosas por el estilo. En el Renacimiento fue cuando su situación empeoró y pasaron a desempeñar un papel más pasivo e inactivo. Las pruebas contenidas en el manuscrito sugieren que, en algunos casos, las mujeres estaban autorizadas para enfrentarse en justa con los hombres. Es una imagen realmente difícil de descifrar, porque la mujer de aquella época es una mujer muy fuerte. Prueba de ello es que eran ellas las que se quedaban a cargo de los castillos cuando sus hombres se iban a la guerra. Se da por hecho que fue así, pero pregúntense por los motivos legales que podrían justificarlo. Hombres y mujeres podían verse obligados a enfrentarse por un sinfín de motivos, relacionados con la propiedad, las herencias, las calumnias. Es un combate ritual, un asunto semi-religioso. Y sabían que solo uno de ellos podía salir vivo. Pero más intrigante aún que las justas libradas a muerte son algunas de las interpretaciones del texto, que implicarían que los contrincantes podrían ser, además, marido y mujer. Una recreación del duelo podría aclarar mucho por qué la pareja se vería obligada a discutir de tal insólita manera.
Sería muy interesante reconstruir una de esas justas, a modo de experimento arqueológico viviente, para averiguar ciertas cosas sobre los factores físicos de los movimientos y las técnicas de lucha, y sobre los factores mentales y emocionales de los contrincantes. El hueco y el arma cumplían muchas funciones. Primero, compensaban las desigualdades entre contrincantes de distinto sexo y segundo, como con los escudos de justa, las armas eran consideradas dignas para los plebeyos. A ella le daban una piedra envuelta en una tela que utilizaba a modo de mayal. No era un arma masculina ni de guerra, tampoco un arma de autodefensa. Más bien se trataba de que la utilizara con intención letal, golpeándose el cráneo. Esta imagen de una justa de 1542 entre dos caballeros sugiere que esta justicia mediante la violencia formaba parte del mundo medieval. Según el manuscrito de Tannhäuser, en Suiza, ya en 1228, se produjo un caso de desafío de una mujer a un hombre con los mismos violentos.